Mango TV. Buenas tardes, buenas tardes. Feliz de estarlos saludando en esta transmisión. Pues de locación, a ver cómo se escucha, si hay mucho ruido, si hay mucho aire, pues discúlpenme porque nos vinimos aquí a las afueras de la ciudad a presentarles pues cosillas diferentes y por supuesto saludarlos en este sabarrico a través de Vagueando TV. Está haciendo un poco de calor, ahí me voy a voltear un poco la gorra porque creo que no se nos ve la cara, que no es lo más importante, pero les quiero presentar un poco del paisaje que tenemos acá, muy árido, muy caluroso. Normalmente pues bueno, ya cuando llueve, que fue anoche, y ahorita les voy a presentar unas imágenes de cómo estuvo llevándose a cabo esta lluvia, pues bueno, todo esto se llena de agua. Estas son las parcelas de trigo verdes, ahorita ya están cosechadas, y pues bueno, a ver si nos da tiempo y la batería nos permite estarles mostrando un poco de cosas que andamos haciendo por acá, en algún punto de Sonora. Así que pues quédense con nosotros, porque va a ser una transmisión muy breve, pero les vamos a estar presentando esto. Así que saludos, si nos ves en repetición, en vivo, ahí luego me ponen en comentarios cómo nos escuchamos. Los invitamos, como siempre, a que se suscriban a nuestras redes sociales, las cuales, pues bueno, vamos a tratar de que aparezcan ahí en pantalla. Vagueando Oficial en Facebook, contamos también con la cuenta en la plataforma de Twitter, que ya no se llama Twitter, ¿no? Pero bueno, así es como la pueden encontrar. Vamos para la sombrita. Estamos también en Instagram. Ya me está llegando el bofeo. Tenemos una cuenta como Vagueando y también aquí en YouTube, donde puedes hacer las transmisiones en vivo, bueno, ver la transmisión en vivo como ahorita. No olvides suscribirte, activar la notificación para que te avise cuando estamos haciendo transmisiones en tiempo y forma. Recuerda, pues bueno, está la transmisión en vivo en este momento. Ahí dispénsenos por el tema del aire, pero bueno, nos conectamos un poquito más temprano, pero andamos aquí saludando a toda la gente que hace el favor de checar Vagueando TV. Hace calorcillo, anoche estuvo lloviendo, ahorita tenemos imágenes de la lluvia de ayer, pero pues no sin antes invitarlos a que nos acompañen los sábados a las 5:30, tiempo normal de este programa. Hoy transmisión especial, así que pues no se vayan y pues por supuesto, ¡Vagueando TV! Te invitamos a que nos acompañes todos los sábados, Vagueando TV. 5:30 p.m., tiempo de la Ciudad de México. En Vagueando TV. A través del YouTube, Vagueando Oficial. Suscribirse y por supuesto estar con nosotros en las transmisiones que tendremos pues en diversos sitios, y ojalá que se esté escuchando bien. Ahorita les presento más detalles de este valle de acá de El Mayo en Sonora, así que pues un placer saludarlos. Y pues precisamente, ¿dónde andamos? Por algún lugar. Recorridos que estuvimos haciendo también por algún sitio de Sonora en esta primera parte. No se vayan, seguimos en vivo desde algún sitio. Veamos. ¿Qué onda, mi gente de Vagueando? Estamos aquí en algún punto de Sonora, andamos con este recorrido visitando diversos puntos, así que bueno, ahí les presento un poco del paisaje que en este caso esta tierra pues tiene, ¿no? Algunos tendrán sus paisajes verdes, yo les presento el mío, que es desértico. Pero pues yo lo tengo, así que bueno, se los estamos presumiendo para que conozcan un poco de todo esto que tenemos para todos ustedes. Así que bueno, los invitamos a que vean este video, el cual pues busca mostrar, como siempre, algo interesante. ¡Continuamos! Seguimos aquí caminando por acá, en esta parte del monte sonorense, y notamos que entre tanto, ahora sí que tanto matorral, hay una pequeña piedra de este lado, que nos mencionaron que hay un pozo abandonado. Vamos a ver si es cierto. Es un pequeño cerrito, el cual puedes ver,
pueden ver ustedes en este momento. Y al mismo tiempo les presumimos el paisaje. Sinceramente, forma parte pues de la identidad sonorense, ¿eh? Y aparte que México tiene para todos ustedes. Así que bueno, si no han venido para este lado, pues hoy se los estamos presumiendo aquí desde algún punto de Sonora. Así es, gran variedad de cosas son las que aquí podemos encontrar, naturales y no tan naturales, ¿eh? Porque hasta acá el hombre llega y hace su desastre. Hay gran cantidad también de basura y es una lástima, ¿eh? Pero al mismo tiempo, pues andamos recorriendo todos estos paisajes que tenemos. El recorrido que anduvimos haciendo por algún sitio de acá del monte sonorense, y yo continúo por otro sitio después de la trilla del trigo, valga la redundancia, es donde me encuentro en este preciso momento, que ahorita les tengo precisamente un reportaje en estos valles verdes para que comparen ustedes los colores. Pero bueno, vámonos con la siguiente sección y ahorita les seguimos presentando más contenido, la entrevista que vamos a ver, ahorita les digo. Efectivamente, recordamos más de lo que nos platicó Pilar Uribe referente a su experiencia en Betty la Fea. Recuerden que era el personaje de la hermana de a lo mejor es muy pronto Marcela para Valencia. Pero ¿sabes algo de esta tercera parte que dicen que puede que se dé? Es que yo creo que es muy difícil. Muy difícil. Tendría que ser un libretista. De eso sí, yo no tengo nada que ver ahí, porque pues yo solamente estuve en la primera parte, pero eso tendría que ser con un libretista de la calidad de Fernando Gaitán, que tiene esa visión. Entonces yo honestamente no sé, la idea es fabulosa, porque la idea es realmente es un tema universal, esa idea de que pues uno... Y claro, hablan de Yo soy Betty la Fea, pero realmente es cualquier persona que trabaja en una oficina. Yo he trabajado en oficinas y uno dice, y uno ve a esa persona y dice, ¿será? No, es inalcanzable. Y la verdad es que eso es, mejor dicho, todo en la vida es posible. Y esa fue la dicha que me acuerdo cuando empezamos a grabar eso, nadie tenía ni idea. No, nosotros no sabíamos, estábamos así grabando... Y pues a nosotros nos parecía chistosísimo el libreto, pero no teníamos ni idea el impacto que iba a tener y que realmente el pueblo, el país se paralizaba cuando mostraban. Básicamente no había tráfico, que en Bogotá el tráfico es absurdo. Y en cuando mostraban la novela, no había tráfico. Cero carros, porque todo el mundo llegaba. Y eso era... hombres, mujeres, gente joven, en todo el mundo, el país se paralizaba para ver esa novela, y era increíble porque nosotros decíamos, no, como nosotros estábamos grabando y no teníamos ni idea, y de pronto, de un momento a otro, cambió. Oye, todo. Pues sí, un fenómeno que hasta la actualidad continúa. Por acá te dice Labra-Marci, María Beatriz, te amamos, años de años, pero tu personaje te marcó muchísimo, te amamos, te dicen por acá. Dice, Betty la Fea arrasó y sigue arrasando en mi país. Un real éxito atemporal desde Chile, también te comentan por acá. Muchísimas gracias a Pilar Uribe por esta entrevista en exclusiva que nos dio hace tiempo. Y si la quieres ver completa, como siempre lo menciono, métete aquí al YouTube de Vagueando TV, el cual, pues bueno, sigue su curso. Y les sigo recordando que estamos en vivo en medio del calorón aquí en la ocasión. Sí, dispénsenme si se me va el aire un poquito, estoy medio bofeado, pero feliz de saludarlo. Comenta Delita, hola Charlie, ¿por qué?
Dice, hola, hace mucho que empezó. Bueno, ¿por qué tan temprano? Preguntaba, perdón, sí, es que me confundí, es que ando en la calle, dispensen. Bueno, en el valle acá, hermoso. Vinimos más temprano por cuestiones de logística, pues tuvimos que hacer la transmisión más temprano. Así que saludos a Delita, saludos a Esperanza Rodríguez, que también anda por acá, besos. Saludos también, mira, a mi hermana Hilda Zazueta, que de hecho anda aquí, mira. Saluda. Hola. Que el que me acompañó a andar haciendo la transmisión, andamos acá vagueando y por supuesto ahí anda viendo también la transmisión, así que saludos, ahí para que la conozcan. Y bueno, seguimos con más de esto que tenemos preparado para todos ustedes a través de esto que es Vagueando TV. Estamos en el Valle Sonorense y ahí les vamos a estar presentando algunas cosillas, así que muchísimas, muchísimas gracias por estarse reportando. Y pues qué padre que no se oiga ruido, porque de repente se avienta un airezazo y no les quiero contar, pero bueno, seguimos en esta transmisión especial desde algún lugar del Valle Sonorense, aquí en Vagueando TV. No se vaya, si la pila lo permite, continuamos. Nos encontramos en Ciudad Obregón presentándoles los lugares más importantes que tenemos en esta ciudad. Para empezar, tenemos el Teatro Dr. Oscar Russo Vogel, mejor conocido como el Teatro de Litson. Oscar Russo Vogel, mejor conocido como el Teatro de Litson, Vagueando. Más detalles de esto, miren, son las parcelas que cultivan trigo normalmente cuando es la temporada, ¿no? Que es como por allá en octubre, cuando se empieza a sembrar, así que precisamente, bueno, ahorita pues ya están trilladas, no tienen nada. Es el siguiente reportaje que les traje en esta sección de Vagueando TV. Vamos a ver un poco. Así es como está ahorita, pero normalmente tú lo vas a ver verde. ¿Cómo? A continuación te lo presento. Veamos. Bueno, como siempre es costumbre, en este caso, en esta su página, hoy pues andamos acá, vamos a presentarles un lado de Sonora, en este caso en México, los trigales, para que vean lo que nos ofrece este excelente estado, este excelente país, con los mejores, ahora sí, qué paisajes. Qué paisajes que en este caso se los presumimos, así que bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido por estos sembradíos de trigo, los cuales pues bueno, ahí pueden ver la diferente, ahora sí que variedad que en este caso México nos está ofreciendo, pero en esta ocasión les presentamos la belleza natural que el trigo y los agricultores de Sonora nos ofrecen, así que los invitamos a que vean este video que en este caso Sonora y Vagueando tienen para ustedes. Yo soy Charles Azueta y arrancamos. Bien, y seguimos aquí desde este excelente lugar, el Valle del Mayo, en México, Sonora Sur. Así que bueno, los vamos a invitar para que vean de cerca la planta del trigo. Bueno, muchas veces a lo mejor hemos comido diferentes productos derivados de este material. Así es como nace la plantita. Así que bueno, llegamos un poquito tarde en cuestión de siembra, pero bueno, les estamos presentando cómo se encuentra en este momento. Recordemos que tiene varias tonalidades y varios procesos. Ahorita nada más le vamos a hablar a grandes rasgos. Antes de que salga la espiga, la pueden ver así. Está cómo se ve verde el trigo que ahorita está a mis espaldas. Ya les mencionaba que está pues trillado. Ya es, pueden ver las parcelas pues ya cultivadas. Sin embargo, pues les comento que ahorita hace mucho calor, como ya lo he mencionado en otras ocasiones, y mucha gente después de que se hacen las trillas, vamos a acercarnos un poco.
pues ya obviamente queda seco, y la tristeza es que le prenden fuego, mi gente. Le prenden fuego y de por sí hace un calorón. Ya sabrán ustedes, con todas estas parcelas que se queman, el calor se pone insoportable, insoportable. Y miren, en este tipo de paisajes es donde soy originario, aquí en el sur de Sonora, y por eso pues dije, bueno, vamos a hacer la transmisión, vamos a compartirles un poco a nuestra gente de cómo es lo que nos toca vivir cuando fuéramos niños y pues cuando de repente tenemos la oportunidad de venir. Y estando acá, pues les presentamos la siguiente sección, ciudades, porque quiero que vean la lluvia que cayó ayer, espectacular, ¿eh? Vamos a ver. Algo que mitigó un poquito el dolor, ay, porque se ve el árbol de fondo, es la lluvia de ayer. Vamos a ver un poquito y escuchar. Pues hay un poco, no sé si se alcanza a escuchar, esto fue parte de lo que estuvo cayendo ayer, no sé, eso de las 3, 4 de la tarde. Lluvia intensa, luego de un tiempo de no haber estado tan fuerte, pero es padre estarles compartiendo todo esto, que a su vez, pues bueno, representa parte de la naturaleza y que a su vez pues se ve espectacular, que riega a través de estos tipos de fenómenos. Como hay muchísimos animales, muchísimas vacas, ganado, pues bueno, le sirve bastante a la hora de estar pastoreando y por supuesto se beneficia mucho a los agricultores de la zona del sur de Sonora. Así que pues bueno, de alguna manera quisimos presentarlos un poco y a su vez, pues bueno, son imágenes de la lluvia, repito, de ayer, chulada de lluvia, que por supuesto pues nos encanta la muestra de nuestro talento. Vamos a ver un poco más. Pues ahí está, mi gente, un poco truenos, lluvia y toda la cosa. Y bueno, para quien nos acaba de sintonizar, estamos desde el Valle de Sonora, ya después de las trillas de trigo, valga la redundancia, ya la cosecha, pues como dicen en otras partes, y así es como luce a nuestras espaldas estos bellos campos que pues hoy les estamos presumiendo un poco. También tenemos un árbol espectacular acá atrás, que también es bellísimo. Pero bueno, muchísimas gracias quien se esté reportando y quien está mandando sus mensajes ahorita, si hay chance los leo al final, pero besos, abrazos a todos y cada uno de ustedes. Segunda parte para que vean la diferencia, ahorita está seco, de cómo luce una parcela sonorense y con el trigo verde, está espectacular. Veamos esta segunda parte. Posteriormente pues ya crece un poco más, se vuelve un poco más intenso el color verde, le sale la espiga, después ya es cuando pasa el tiempo, exactamente no recuerdo cuánto tiene que ser, pero ya pasa a ser de color amarillo para pasar a la trilla antes de hacerlo grano y pues ahora sí que llevarlo a vender y procesarlo para que llegue a como tú lo conoces. No se olviden de mandar sus sugerencias a las diferentes redes sociales que están por algún lado de la pantalla, porque bueno, queremos que este 2019 inicie con la mejor de las vibras. Recuerden, Charlie se suelta banda por diferentes partes de México, América y el mundo, así que bueno, nos encanta que nos mandes tus sugerencias, porque aquí seguiremos la guía. Les dando a conocer diferentes lugares, porque pues gracias a ello pues conocemos un poquito más de México o de algún sitio en específico. Quieren que vayamos a algún lugar, mándenos sus sugerencias y con gusto las atenderemos.
Los invitamos a que vean también videos muy variados. Tenemos temas, tenemos también visitas a diferentes sitios. Los pueden ver en el interior de esta página o en nuestro canal de YouTube. Y bueno, pues ahí les presentamos un poquito de lo que México, en este caso Sonora, pues tiene para todos ustedes. Los mejores paisajes que por supuesto Bayando tiene para todos ustedes. Nos vamos a cansar de presumir aquí, y más que nada porque pues es mi tierra. Ahí se las voy a desear un poquito, aquí entre estos excelentes paisajes, porque su servidor se crió y con gusto se los estamos presumiendo. Ya lo saben, vamos a seguir con más contenido este próximo año. La verdad, esperemos que vengan cosas mejores en compañía de todos ustedes, por supuesto. Yo soy Charles Azueta y recuerden, nos vemos la próxima aquí. ¡Vaya! Estaba guiando TV, por supuesto, hoy de locación y por supuesto presumiéndoles un poco de los paisajes que tiene el estado de Sonora al sur del estado. Recta final, pero todavía no nos vamos, seguimos aquí. Y no olviden suscribirse sábados a las 5:30, horario normal. Ahorita estamos en transmisión especial, así que ya casi nos... Amigos, si no han visitado nuestras páginas, ¿qué esperan para hacerlo? No se pueden perder nuestros contenidos que tenemos para ustedes. Es importante que ustedes vean nuestros contenidos para que se diviertan un ratito de perdida, que suelten el estrés. Que les prometemos que va a estar de rechupete. Vivo en Vagueando TV desde la naturaleza bella, y a mí me encanta también salir a veces fuera de la rutina para estarles presentando paisajes como este. Así que si nos acabas de sintonizar, estamos en algún punto de Sonora y pues sin más ni más, vámonos con las recomendaciones que no pueden faltar tampoco, ¿eh? En vivo. Información importante, diversa y muy buena es la que nos ofrecen en Por las Barbas del Barrabás en YouTube, así que corran, suscríbanse y vayan a verla, ¿eh? Toda la semana. Y por supuesto, pues contentos de estarles presentando todo esto. Oigan, y los sábados a las 5:30, horario normal de Vagueando TV, ahí es donde los vamos a esperar, por favor, para que vayan, se suscriban, y gracias si nos ves en repetición. Así que pues los esperamos el siguiente sábado a la misma hora. Estamos en Ciudad Obregón, Sonora, la cabecera del municipio de Cajeme. Y bien, esta es la entrada sur. ¿Quién nos recibe en esta ocasión? Pues es ni más ni menos que Juan Maldonado, mejor conocido como Tetaviate. Lo cual, como dato curioso, les puedo decir que Tetaviate significa piedra volteada. Esta es solamente una de las cositas que Ciudad Obregón nos ofrece como atractivo visual y lugares que podemos visitar. Que podemos visitar, estoy hablando, invitándolos a que vengan a las personas que viven desde Canadá hasta Argentina. Y por supuesto que pronto vamos a estar con... ¡Vagueando TV! Te invitamos a que nos acompañes todos los sábados, Vagueando TV. 5:30 p.m. tiempo de la Ciudad de México. En Vagueando TV. A través del YouTube Vagueando Oficial. Me gustó más eso. Miramos, por favor, y pues seguimos acá presentándoles más de esto. Ya llegó aire, dispénseme por el ruido. No olviden suscribirse a nuestras redes sociales en Facebook como arroba Vagueando Oficial. Tenemos la cuenta todavía, lo que es, se supone que es Twitter, arroba yo bajo Vagueande, por favor, allá los esperamos. Tenemos también la cuenta de Instagram, que también nos puedes hallar allá como Vagueando.
Y en lo que yo sigo caminando por acá, también te pido que entres aquí al YouTube, que hacemos las transmisiones los sábados. Activa la notificación, suscríbete y, por supuesto, acompáñanos en vivo. Y está cayendo el TV un montón, pero bueno. En el en vivo y de repente estas cosas suceden. Activa las notificaciones para que, por favor, pues bueno, te avise. Y voy a hacer más condición física, se los prometo, para la próxima transmisión. Saludos a todos y cada uno de ustedes. Me estaban preguntando por ahí a qué temperatura andamos. A ver, aquí a mi hermana que está por este lado. Saluda allí, que la gente está... ¿Qué tan fuerte es el calor? A ver. Hola, hola, andamos a 36 grados. A ver, hay que, para que vea la temperatura... 36, ahí, porque le da el charolazo. Mira. Dale ahí poquito. Le pegó la luz. Ay, la idea es esa, creo que sí se alcanza a ver, está medio oscura mi pantalla. 36 grados, pero ¿qué tal se siente el calor? Que la neta no es calor, ¿eh? Porque normalmente, ¿cuánto llegamos a tener? 45, 50, ¿verdad? Entonces, pues bueno, eso para acá. Saludamos a la gente ahí. Hola, hola, saludos a todos los que andan por ahí. Apóyenos que... dando un like. Y sí, claro, y suscribiéndose, así es. Bueno, aquí mi asistente que me está soportando el calorón. Y gracias a los que se estuvieron reportando, ahí no los podemos mencionar porque la neta, como traigo el teléfono en la mano, no es como cuando estoy en la casa con el teléfono, que es más sencillo y como que se cicla toda esta cuestión, pero gracias a Mirko Osnayo Karlovich, hasta Perú, Adelita, Patitas Invisible, ¿quién más anda por acá? Bye. Que estén muy bien. Suscríbanse. Y si ya hay mucho aire por el ruido, digo, si hay mucho ruido por el aire, pues ni modo, perdón. Ahí está. Saludos. Pasen bonito fin de semana. Yo soy Charly Zazueta y pues pasen a todo dar. ¿Qué más da? Así que nos vemos el siguiente sábado al horario normal, 5:30 p.m. tiempo de la Ciudad de México, en esto que es y será Vagueando TV. Bye. ¡Vagueando TV! ¡Vagueando TV! Me gustó más eso.